días, muy buenos días. Ya es miércoles, estamos a mitad de semana. Miércoles, ¿en qué vamos? En el día 8 del mes de enero de este 2014. Todavía estamos empezando este añito. Así es que echarle las ganas, echarle la mejor actitud, porque si ya nos propusimos para este 2014 ciertas cosas, pues hay que empezar para el cierre de este año, pues terminarlas bien, porque luego nos andamos apurando ya al último. Ay, mis propósitos de año nuevo eran estos, y no los cumplí o cumplí muy poquitos. Entonces todavía es tiempo de que empecemos con nuestros propósitos, empecemos bien este año 2014. Espero que estén teniendo una muy bonita mañana. La mañana es un poco más agradable a comparación al día de ayer, temperaturas un poco más agradables. Los niños ya entraron a la escuela el día de ayer, señora, ya el día de hoy ya se encuentra más en ambiente, usted muy seguramente ahí en su casa con sus actividades cotidianas de toda una ama de casa, así es de que espero que esté pasando una muy bonita mañana en compañía, pues, ¿de qué podría ser? De su cafecito de la mañana, que se lo esté echando con nosotros esta mañana de miércoles, mitad de semanita, y todos los días, por supuesto, esperamos aquí, ya saben, punto a las 9 de la mañana, con lo mejor para usted y para su pareja también, si su esposo está todavía en su casa, o si nos están viendo desde las oficinas, ¿de dónde nos podrían estar viendo? Oficinas de gobierno, oficinas, ¿dónde más? En los hospitales, en las dependencias, ¿en dónde más? Hasta en la cárcel nos están viendo, a ver, ¿en dónde más nos podrían? En las iglesias, en escuelas nos podrían, en los comedores públicos, ¿dónde más? Muchas maquiladoras también tienen oportunidad de ahí tener un televisor encendido, así es de que esperemos que esté pasando una muy bonita mañana aquí en compañía de nosotros dos, y en esos momentos le doy la bienvenida a mi compañero Pito Barbosa. Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo te va? Muy bien. Me gusta cómo hueles. ¿Te gusta? Hueles rico. Hueles rico. Oye, pues sí, muy buenos días, estamos contentos. Estaba escuchando todo lo que estás diciendo y es muy cierto. Hasta donde quiera que nos estén viendo, donde quiera que estén ya, bueno, pues disfrutando de esta mañana y disfrutando también, por supuesto, el cafecito de la mañana. Ya arrancamos. Hoy, ombligo de semana. ¿Verdad? ¡Qué rápido! Y mitad de semana. Es que empezamos muy bien, con muchas ganas este 2014. La semana pasada estuvimos trabajando, pero ya como que ahora sí se siente. Porque la semana pasada estuvo medio vacía la ciudad, medio vacía los trabajos, un poquito en calma. Pero ya se siente esta semana que la estamos arrancando muy bien. Así es de que ya a mitad, ya nada más nos faltan otros días más. Y nos llega el fin de semana un nuevo descansito para nosotros. Así es de que hay que continuar esta semana de una muy bonita manera. Así es, estamos contentos y por supuesto gracias de verdad por hacernos el favor de acompañarnos. Este programa, como ya sabe y como todos los días yo le digo, este programa lo hacemos con todo el cariño y con todas las ganas del mundo para usted. Gracias, gracias de verdad, porque a pesar de que usted, bueno, podría a lo mejor estar viendo cualquier otro canal en este momento, porque a pesar de que a lo mejor usted podría estar prefiriendo escuchar radio, música y demás, bueno, pues prefiere estar sintonizando Canal 44 y nos hace el enorme favor, bueno, pues por supuesto, de compartir sus experiencias también con nosotros, de interactuar con nosotros y de participar en el, por el simple hecho de que usted esté sintonizando en este momento Canal 44 y que esté disfrutando el cafecito de la mañana, por el simple hecho de que usted se ría junto con nosotros, por el simple hecho de que usted reaccione junto con nosotros, bueno, pues eso ya significa mucho para nosotros. ¿Por qué? Porque significa que usted prefiere compartir estas dos horas junto con nosotros. Para nosotros es importante nuestro trabajo y lo hacemos con mucho gusto, con todas las ganas del mundo para usted. Y no nada más nosotros, no nada más Alejandra y un servidor, sino toda la producción, todos los que están ahí en cabina, todos los que están en Master, todos los que están en el área de ventas también, que los de ventas trabajan duro. ¿Para qué? Bueno, pues para que este programa se lleve a cabo. Todos los de producción y por supuesto, nuestros camarógrafos aquí en piso. Usted es nuestro principal invitado. Gracias a nuestros camarógrafos también, que les encanta estar aquí trabajando. ¿Les gusta el cafecito de la mañana, sí o no? Eso, mire, si escuchó. Eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Si a nosotros, al equipo de producción que estamos aquí, imagínate qué incómodo sería. Imagínense ustedes qué incómodo sería que te levantes y que digas, bueno, pues voy a ir a trabajar. Ay, qué cojera, tengo que trabajar. Ok, o a ver, es que digas, imagínate, voy a tener que ver a Rubencito, ahí va a estar Rubencito.
o voy a tener que ver a Valentina, que va a estar Valentina, que... ¿no? Al contrario, dices, me voy a levantar y los voy a ver y voy a cotorrear y vamos a divertirnos y vamos a disfrutar de la mañana y sobre todo vamos a ver qué es lo que nos dice también, bueno, nuestro público televidente a través de nuestras diferentes redes sociales. Les recordamos, tenemos diferentes redes sociales. Tenemos la del Facebook, que es El Cafecito de la Mañana, así es como nos encuentra. Y luego también tenemos lo que viene siendo el pues los Twitters, que viene siendo, bueno, el mío es Pepe Barbosa 44. Ale no tiene Twitter, tú tienes Facebook. Tengo Facebook. Pero es una fanpage. Es fanpage. Sí. Fanpage. A ver, vamos a aclararlo. Es una fanpage. Ese es el Twitter mío. Ese es el pajarito. ¿Ya entró el pajarito? No vi el pajarito cuando entró. Y lo hice de esa manera del fanpage porque supuestamente... Sí se vio. Oye, supuestamente el fanpage es más fácil para que las personas se pongan, ajá, en contacto, no hay tantas trabas y no me encuentran. No me encuentran no mi no, fanpage. Por ahí estaba viendo yo un comentario que pusieron, ¿no? De que, ay, sí, ¿para qué dan sus Facebook si no los aceptan? No, es que no se trata de aceptarlos, es que son fanpage donde ustedes automáticamente los empiezan a seguir, ¿verdad? Ya están aceptados. Es como el Twitter, que te siguen el pajarito, ¿no? Sí. Ahí no hay problemas de, ajá, entonces ya es más cercano, ¿verdad? El trato, ya no tengo que yo darles acepto para que podamos interactuar, sí, simplemente con que le den like, ya estamos ahí en contacto. Entonces estás como Ale Durán. Durán con acento en la A. Ah, por el acento a lo mejor batalla, ¿no? Pues ya no sé por qué batalla, pero en estos, ay, no se sabe, pero en estos días estaremos ahí averiguando por qué no se puede y trataremos de ponerle solución a todo eso. Bueno, pues ya estamos listos, el cafito de la mañana ya inició, ya le dimos a usted la bienvenida, ya le dimos a usted las gracias y ya lo estamos invitando a que se quede, y que se quede porque vamos a ver qué es lo que vamos a tener justamente el día de hoy aquí. Mire. Y es que hoy en el cafecito de la mañana tendremos este musical a cargo de Elvis Presley, esto que se titula Jailhouse. Bueno, pues el día de hoy le tenemos, por supuesto, la información más sonada en las notas del día. Y es miércoles de jugoterapia y le tendremos un jugo para la tos, una segunda parte. Ah, qué bueno, porque seguimos con esto. Y luego, ¿qué cree? Mire, nada más vamos a disfrutar de Romeo Santos con Propuesta Indecente. Qué buen tema, ¿eh? También tendremos en el estudio la presencia del doctor Abelardo Lemus con segmento de ginecología. Además, el día de hoy le tenemos los mejores tips y trucos de belleza para usted gracias a Citlali Salazar. Y yo sé, bueno, nosotros sabemos que usted está esperando el miércoles para ver la recomendación de la semana a cargo de Cinemex San Lorenzo. Bueno, pues el día de hoy, ¿qué cree? Continuamos con promociones. Y es que hoy regalaremos el disco de Franco De Vita. Quédese con nosotros y le vamos a decir de qué manera. Y cerraremos con el musical de Carlos Rivera, esto que se titula Gracias a ti. Bueno, pues ahí está, esto sería solamente pues una probadita, ¿no? Es una probadita nada más de lo mucho que tendremos el día de hoy aquí en el cafecito de la mañana para usted. Es una probadita. No más, como una de las tantas mentiras, nomás la probadita, ¿no? Nomás la probadita. Y ya. Bueno, pues es que ahí de pronto hay personas muy golosas. Que no se conforman. No se conforman. Vámonos con la frase positiva del día. Tenemos una frase positiva y la frase del día dice así, vamos a ponerla en práctica. Estamos iniciando año, estrenando año y vamos a poner las pilas. La elegancia y el estilo no tienen que ver con el dinero. Miren nada más, la elegancia y el estilo no tienen nada que ver con el dinero. Y esta es una frase de Carolina Herrera. Carolina Herrera, oye, que mira quién lo dice, ¿verdad? Sí. Dice que ¿quién lo dice? Carolina Herrera dice que la elegancia y el estilo no tienen nada que ver con el dinero. Ella no tiene dinero, ¿verdad? Pues se hizo millonaria, pero a base yo creo que de su trabajo, claro, y de su esfuerzo también. Como debe de ser. Que es una marquesa y una diseñadora de moda venezolana nacionalizada estadounidense. Carolina Herrera. Oye, también es un orgullo latino porque como mujer latina se ha sabido abrir camino en el mundo internacional de la moda. Así es de que sí es bueno reconocerse que mujeres sean talentosas y más que sean hispanoamericanas. Así es. Ahora, vámonos ahora con lo que se refiere a esta frase. Es muy cierto. Hay personas, ¿no te pasa? No sucede que de pronto ves personas a lo mejor en cualquier parte, ¿no? Caminando y a lo mejor no tienen pues dinero los o recursos. Lana o los recursos, pero tienen un porte, tienen una elegancia que dices, wow, o sea, pasaría por... Ahora, las personas que son así por naturaleza, hay unas personas que pues, pretenden y se le cuelgan hasta el molcajete con tal de verse así, pero hay quienes les como que nacen natural, con elegancia. Así es. ¿No? Como la frase esta de aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Y sí, o sea, sí ya, eso ya se trae como... Bueno, pues ahí está. Bueno. A ver, mija, agarre entonces su cafecito. Vamos a agarrar cafecito. Nuestro cafecito. A ver, ya todos estamos listos, ¿verdad? Donde quiera que nos estén viendo, donde quiera que usted nos esté viendo, pues precisamente, vamos a hacerlo precisamente con elegancia el día de hoy. Con elegancia, chavos, ¿eh?
Porque la frase está hablando de elegancia. ¿Ok? Muy bien. Y es que con cafecito en mano le decimos ¡buenos días! Bueno, y el día de hoy, miércoles 8 de enero, alguien muy seguramente está celebrando, festejando su santo. Si es su caso, pues muchas felicidades. Está en todo su derecho de exigir su keki, su chupirul, su donita, su panquecito, su... Oye, ¿sabes qué se me antoja? Un pan así con mermelada. ¿Con mermelada? Mermelada. ¿De cajeta? No. ¿De fresa? De chabacán. ¿De chabacán? Se me antoja. Sí. Si usted se le antoja y es su santo, pues exíjalo. Oye, a mí se me sigue antojando la empanada rellena pumpkin. De pumpkin. Oye, ¿sabes a mí qué se me antojó? Nadie me ha traído, ya nadie me quiere. La otra vez me dieron a probar una empanada rellena de cajeta. De cajeta está. Y estaba deliciosa, me encantó. ¿Integral? Integral. Me hubieras traído por... No seas discola. Bueno, hoy es el santo. Bribona. Picarona. Bribona. Bueno, hoy es el santo de Eladio, Erardo, Eugeniano, Jocundo, Julián, Luciano, Maximiliano, Máximo, así se llama, Maximiliano, así es, Paciente, Severiana y Severino. Pues muchas felicidades a las personas que fueron bautizadas con este nombre. Bueno, pues ahí está, mira, qué bonito, ¿eh? Qué bonito. Oye, saludos para el perro de Guazú que se llama Máximo. Oye, pero... Sí. No, Max. ¿Max? Sí. Ah, bueno, si me la van a soplar, me la van a soplar bien porque aquí ya me está corrigiendo Edwin y Alejandra, que no, que se llama Max. Es que nomás le dice Max, no sabemos si es Máximo, Maximiliano, Maximiano. Máximo, gracias, ¿ok? Gracias. Pero le dice Max, bueno, es el perro de Guazú independiente. Pues es el único perro que es el único perro que quieren en esa casa. Ok. Ah, es un zorrito, muy bonito, muy bonito. Bueno, pues esto con el santoral, exija lo que usted quiera. Y ahora vamos también a recordar información, cultura general. Ya sabe que esto es bueno, pues es parte del proceso del cafecito de la mañana. Recordamos sucesos y datos que pasaron unos años atrás, pero un día como hoy, específicamente vámonos al año de 1642, y es que fallece Galileo Galilei. Astrónomo, mira, qué bonito. ¿Quién escribe, ¿Quién escribe astrónomo? Filósofo, matemático, físico, italiano de la época del Renacimiento. Ahí está astrónomo, chico. Es astrónomo. Es como un astrónomo. Ok, ya te entendí. Bueno, también el día de hoy, un día como hoy, pero del año de 1824, nace el poeta Francisco González Bocanegra, autor de la letra del himno nacional mexicano. ¿Qué te parece? Bueno, pues es información importante que hay que recordar. Oye, ¿sí sabías que el himno mexicano es uno de los mejores himnos? O sea, la música y la letra escritos a nivel mundial es uno de los mejores himnos. Así que es un orgullo también para nosotros. De los más detallados, más cuidados, ¿no? Así es. Que la mayoría como que son así como para ese barrio. Sí. Y es de la música y la lírica y la letra y todo. Esas cosas de música yo no sé mucho, ¿verdad? Pero es lo que sí sé, que es de los mejores del mundo. Bueno, pues ahí está. El día de hoy también usted está cumpliendo años. Háganoslo saber a través de nuestra página de Facebook. Se la recuerdo, es el Cafecito de la Mañana, así nos encuentra. Y en este momento, bueno, pues lo felicitamos a usted o quiere mandar algún saludo, comentario, sugerencia y demás. Vamos a felicitarlo. Y es que cumple años junto con celebridades, junto con famosos. ¿Qué famosos están cumpliendo años? Pues precisamente con la personalidad con quien iniciamos la frase positiva. Estamos hablando de Carolina Herrera. Su nombre es María Carolina Josefina Pacanins Niño. Bueno, pues nació en Caracas, Venezuela, en el año de 1939. Conocida, pues ya le dije.